Yo en 10 años más me veo con el pedazo con pudón, sí, pero filete, y con dos niños. Ojalá adoptado, ese es mi sueño, adoptar niños. Una buena peguita para mantenerlo. No tan millonario para tener tiempo para ellos, pero peguita. Me veo haciendo lo que me gusta, a lo mejor con un estudio de grabación en mi casa, una vida cómoda, pero más que todo actuando, creando cosas nuevas e innovando en lo que me apasiona, eso. Me veo en otro país, que me sueño irme a Canadá, porque no sé, irme a Las Vegas, para allá y quiero irme a otro país. Y perfeccionar el inglés. Ese es mi sueño hasta el momento. Me veo con una casa, con un terreno amplio, un buen vehículo y un trabajo para mantenerme a mí y a mi familia, pucha, si alguna vez tengo. A ver, yo en 10 años más me veo estudiando fotografía y ojalá vivir en otros países. Mi sueño es vivir en Noruega, porque encuentro hermoso y eso. La verdad es que no sé cómo me veo. Yo creo que el futuro es un misterio que hay que ir resolviendo durante los días. A mis cortos 19 años he tenido varias experiencias positivas y negativas. Me ha tocado estar en varios lados donde analizo y observo todo. No entiendo el concepto de felicidad. No entiendo tampoco el concepto de la vida o de la muerte. Para mí, no sabría cómo decirlo, pero lo que siempre me pongo duda o me pongo en mente como pregunta, ¿qué es lo que le tienen miedo a la muerte si esta vida es una perra?